¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 15 de Resident Evil 7. En la parte anterior, en la 14, habíamos terminado muy contentos porque ya teníamos, digamos, casi una idea de por dónde ir para salvar a Ethan, ¿no? Yo había dicho, pues seguramente tenemos que ir por ahí, ¿no? Por el hueco del ascensor y después pues bajaremos tan tranquilamente. El problema es que yo me puse a grabar, ¿vale? Me puse a grabar y dije, venga, ta, vamos a ir por aquí, no sé qué. Me acerqué y dije, ostras, pero si no se puede ir por aquí, ¿qué está pasando, no? ¡Guau, guau! Me emparanoyé y me puse a dar vueltas por todo, por toda la instalación, por todo el barco, buscando respuestas. No quería grabar yo, pues, dando vueltas como un pato mareado, ¿no? Buscando la solución. ¿Dónde coño la madre que me parió la sombra? ¿Dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¡Madre mía! Y al final conseguí averiguar a dónde hay que ir. O por dónde hay que ir, más o menos. No tenemos cuchillo, gente. Hay que hacer estas mierdas sí o sí, tío. Vale. Se me ocurrió, cuando le di al select, y me emparanoyé, yo, ya, yo que por allí no se puede ir. Me fijé exactamente en nuestros objetivos. Ve al nivel inferior y salva a Ethan. Usa el corrosivo para abrir la puerta. Eso sí que no sé a qué se refiere exactamente. ¿A qué puerta se refiere? No sé. Consigue la ametralladora. Consigue la llave de la taquilla del capitán. Necesitamos la ametralladora que está arriba. Entonces dije yo, necesitamos una llave. Necesitamos un corrosivo. Hay cosas que necesitan ganzúas. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Cómo encuentro yo eso si he saqueado todo, entre comillas? Porque ya sabemos que hay objetos muy escondidos. He saqueado todo, entre comillas, pero no encuentro esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues evidentemente no es que sea un problema, es que hay que buscar aún mejor. Voy a crear balas, si no os importa. Y para eso, pues usé este psicoestimulante que nos dieron hace tiempo. Me lo inyecté y me puse a buscar objetos, ¿vale? Por allí, aquello de allí no. Seguimos subiendo. Esta planta era la que estaba cerrada, ¿no? Que hay algo detrás. Está cerrada por el otro lado. Esta planta es la que estaba abierta. Aquí es donde vimos el vídeo, el VHS. Efectivamente, aquí tenemos un objeto. Creo que era un fluido amarillo de estos. Muy bien. Vale, vale, vale. Seguimos con el efecto. Aquí nada. Aquella puerta está cerrada con... cerrada con esa cosa de... que se necesita el líquido corrosivo. Esto es ganzúa. Y me dio por meterme aquí en el ascensor. Y en vez de subir, ¿sabes? En vez de subir, dije, chacho, ¿se puede interactuar con esto? Y les hinqué esto. Y voilà. Ahora vamos a poder acceder al piso que no podíamos acceder antes, porque nos ponía que la puerta estaba cerrada desde el otro lado. Pues ya está. Voy a crear... bueno, tengo una medicina. Me parece bien. Esto me llevó un ratillo darme cuenta, ¿vale? Pero ya... es lo único que averigüé. Y aquí me quedé. Putada. Putada, putada. Hostia, está abajo, vale. Espera, espera, espera. Aquí es donde estábamos nosotros antes. O sea, cuando empecemos el vídeo, vinimos de ahí. Vamos, es que es inconfundible. Está hecho una puta mierda. Es la E1F. Vale, entonces creo que sí puedo leer. Lois. El cable está completamente chamuscado. Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería de la tercera planta. Vas a tener que preguntarle al doctor Whittle. Me reclaman en la sala de máquina número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto. Necesitan dos... no, vale, necesitan un cable y un... y uno de estos de electricidad. Vale. Bueno, aquí de arriba espero que no haya nadie, ¿no? Aunque sí estaba... ¡Uy, un cuchillo! Sí
Si estaba cerrado, será por algo, ¿no? A ver, voy a mirar el mapa primero. Voy a ir por aquí. Quiero mirar por qué está cerrada la puerta. Y en su caso, abrirlo. Si es posible. Bueno, lo dejamos para después, ¿no? Vamos a investigar otras salas, ¿no? A ver si conseguimos otras cosas, más munición o algo. Agachado, agachado. No hay nadie, ¿no? Esto es corrosivo, vale. De todas formas le doy para que me... para que se me marque bien el mapa. Vaya, pero puedo acceder por aquí, ¿no? O también está cerrado. Está cerrado, ¿no? Ah, pues no. ¡De tu madre! Vale. Tengamos fe. Y el chaval ha desaparecido. El chaval no ha desaparecido. El chaval sigue ahí. Le estoy escuchando. Tengo 9 balas, tío. 9 balas y unos cojones muy grandes. No me deja atravesar la puerta. Eso sí que no. Eso sí que no. Cuidado, chamaquito. Por si acaso. Sí, de momento yo creo que así puedo. Pero primo, usted. Ah. No, me cubrí. Uy. Justito, ¿eh? Madre mía. Apuré bastante. Ok, vale, entiendo. Entiendo por qué no se puede acceder. O sea, por qué la puerta. Vale, comprensible. Por favor, dime que me he cargado a este tío. Bueno, para algo más que un fluido químico. 16 años tras la 16 años tras la pesadilla de Raccoon City. Los supervivientes siguen sufriendo. Oh, ¡Sugoi! Really, really, nigga. Really. El químico y las balas y ya está. O sea, hemos gastado munición para conseguir un poquito más de munición. Pues el tío que tenga muy mala puntería o se estrese mucho ante esa circunstancia, pues no le habrá salido rentable. Ok. Esto está cerrado, ¿no? Ah, no, esto está abierto. Es que yo juraría que yo esto lo abrí, ¿no? O sea, nosotros hemos estado en esta planta. Es que ya no sé ni dónde hemos estado, porque para mí casi todo es igual. ¿Tenemos que subir? Y una leche. Primero vamos por aquí, hombre. Hombre, ya. Atentos. Ah, vale. Ah, coño. Ah, vale, vale. Entiendo, sí, claro. Estuvimos aquí en el flashback. Por eso me sonaba que habíamos abierto aquello, ¿no? Sí, esto será del flashback. ¡Aborto, aborto, aborto! ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Muerto! ¡Subo, subo, subo! Por favor, que no haya un susto. ¡Ay, que está muy oscuro! ¡Uf! 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 Ven para mí, ven para mí. ¿Qué es esto? No me digas que necesito. Dime que hay una. Hay una ganzúa, por favor, gracias. Gracias. ¡Ay, muchas gracias! Yo voy a tener que gastar un balazo en eso, tío. ¡Bah! ¡Qué de parkour! Vale, tenemos una ganzúa. Y tenemos una ganzúa, pero necesitamos corrosivo para acceder a donde tengamos que acceder. Please. Ay, no. Están. Por favor, dime que si no entran, me lo puedo llevar otra vez, ¿no? Se desapareció. Sí. Ay, menos mal, gracias Capcom, tío. Que pocos desarrolladores piensan en eso, tío. En volver a quitar el...
El explosivo. A ver, Papu, aunque haya desaparecido, sigue por aquí. Tú y yo lo sabemos. Voy a abrir esta también, vale. ¡Ay, coño, tu madre! Te va a doler, chachi. Ahí estamos. Me diría que se está levantando. No, no, se está muriendo. Bueno. 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 Nos hemos gastado ya todos los explosivos. Esta masa negra está más atrás que antes, ¿no? Cuidado. Mira, a ver, aquí no me puede aparecer nada, ¿no? Porque estamos muy... Munición de ametralladora. Es que sigue haciendo ruidos raros, tío. Y claro, quiero mirar para aquí, pero es que si miro para ahí, no puedo coger las cosas. Es que, a ver, lo normal sería estar mirando de donde provienen, ¿no? Los ruidos raros, ¿no? Y no dejar de mirar, en plan, que me pueden atacar, que me pueden atacar, cuidado. Pero claro, si hago eso, no puedo coger todo lo que hay por aquí. ¡Ostras! Esto estaba despejado. Esto en el flashback no estaba despejado. ¿Os acordáis que habían dos bichos de estos aquí campeando? Vale, vamos a ver si ahora podemos entrar por el salón. ¿What? ¿Y esto es un salón? ¿Hierba? ¿O...? ¿Por qué los cuadros...? ¿Es un password? ¿Hay que hacerlo en un orden? ¿Colocarlo en...? Esto está al revés. Supongamos que estos son los que están mal, porque ese está al revés. Y estos son los que están bien. Vamos a intentar, no sé, ponerlos al igual que... Oh, muy bien. Sí. Bien, por fin. Y nada menos que tres corrosivos. No unos, ni dos, tres. Cuidado, cuidado que no me fío un carajo. ¿Qué coño fue eso? ¿Cojones? ¿Algo se metió delante de mi pantalla? ¿No? Hostias. Sí, tío, que yo no estoy loco, que vi algo. Bueno, podemos entrar en el camarote. Y también tenemos que ir al camarote de invitados. Venga, vamos. Corriendo. Please, don't fuck me. Ok. Esquina. ¿Qué fue eso? Esquina. Bien, no hay más. Salvo el tío que está campeando. Hay uno allí al fondo, ¿os acordáis? Que no tenía brazos. Vale. Solo hay una bomba. No, bomba y llave. Bien. Cuidado, que cuando consigue ese objetivo... En serio. Ok. Hagamos como que no hemos visto nada. Vale, tenemos fluido fuerte. Que wow, el inventario. Vale, vamos a crear uno de estos, ¿no? Para tener uno más. Y bueno, de momento lo dejamos así, ¿no? Ya veremos qué es lo que necesito. A ver si hay algo más. La bomba está. La bomba está abajo. Muy bien. Perfecto. ¡Wow, bro! ¡What's up! Dios. La polla, cabrón. Aunque esté muerto a cojones, ¿eh? Vale, vamos al de invitados a ver, ¿no? Seguro que hay algo interesante. ¿No había uno aquí? Bueno, primero abrimos esto. Bien, una bomba. Dios. Esta parte hubiera estado guapa que me hubieran puesto un bicho detrás. Hubiera estado cremísima, ¿eh?
Bueno, hubiera sido una putada, pero hubiera molado por el tema de las sombras. Oh, aquí es donde Adam estábamos y tal, ¿no? Ok. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Sí. Munición de pistola. Más corrosivo. Y bueno, el baúl supongo que no hay nada, ¿no? No hay nada, efectivamente. Y no voy a dejar nada, porque aunque tenemos el inventario cargado, son cosas básicas que no dejo. Vamos a guardar. Tenemos que guardar en el 1. Sí, en el 1. Madre mía, en el 1. Ya hemos dado ya. A ver, esto lo completé. Primera vuelta, segunda vuelta. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Vale. Espérate, antes de salir de la zona segura. Tal, pim pam. Tenemos que ir ahí. Y ya, vale. Con cuidado. Porque esto. A ver. Esquina, esquina, esquina. Vale, pues ya está abierto. Cuidado. No, aquí no puede haber nada, ¿no? No, perfecto. Vale. Tenemos que ir arriba. A lo del capitán. A ver, por aquí no se podía ir. Tenemos que ir por la izquierda. ¿Sí o sí? Sí, efectivamente. Era eso lo que me impedía meterme por ahí tranquilamente. Y hay que ir por el ascensor. Yo voy aquí confiado porque me espero que no haya enemigos, ¿sabes? No debería. Pero bueno, puede aparecer uno, ¿no? Espérate, corrosivo por aquí. Pero seguro que esto... Es que no sé, como... Me marca eso, tío. A ver, eso es... Pues es una habitación grande. Y hay que ir por ahí, ¿eh? Porque es súper grande, ¿no? Tenemos una ganzúa que gastaré aquí, ¿no? Sí, porque lo otro es una llave, así que... Sin problema. ¡Moneda! Joder, pues que me des una moneda ahora como que me suda un poco la polla. Cabrón. Cabrón, ¿qué coño hacías ahí? Corrosivo. Me gusta el corrosivo, tío. Mola un montón. Oh, no hay luces. Mierda. Coño. Pues está cerrada, pero no me dice que esté cerrada. Es extraño, ¿no? Porque cuando está cerrada te dicen, está cerrada. O, ¿hay algo detrás? Ok. Yo creo que vamos bien. Creo que esto es obligatorio. Parte de la campaña. Puede que a lo mejor aquí encontremos el cable. Un fusible. Deberíamos ir arriba, coger la ametralladora y venir por aquí, pero es que subí para bajar y tal, pues caen por culo, tío. Tengo bomba y tengo pipa. Yo con esto voy bien, ¿eh? No. Ay, qué angustia, tío. No me gustan los baños en los juegos de miedo. Y esta puerta cerrada no me gusta tampoco. Ay, el coño de vuestra madre, cojones. Aquí va a haber algo. La cosa es cuándo va a salir. No hay nada. Esa luz. Ese coño. Putos ruiditos de mierda. Esta es la puerta. Vale. Pues seguramente cuando cumpla el objetivo, que será coger eso de ahí, el cable seguramente, es cuando me aparezca. O me aparezcan en plural. ¡Oh no! ¡Oh no!
Estás tardando, prima. Me agaché. ¡Oh! Rápido, me da tiempo de meterme por aquí. Espero que el tío quepa por ahí, ¿no? Yo qué sé, está muy gordo y... ¡No se abre! ¿Pero qué coño me...? No puede ser, tío. Me dijo que le pegara la bomba. Albóndiga de la casa. Primo, que yo confiaba en esta puerta que se podía abrir desde aquí. Esto es una guarrada. Pero bueno, hemos conseguido el logro, no me quejo. Pero ¿por qué hemos conseguido el logro? Si no, estaría enfurruñado. Bien. Cabrón mal parido. Pues mira, hay que dejarse coger para sacar el logro. Y tener una bomba, claro. Vale. Wow, bro. Bueno, voy a crear una de cura fuerte. Unas balas fuertes. De esto suave. Y de momento lo dejamos así. Dejo este así de por si acaso. Bueno, creo que por aquí ya tenemos todo entonces. Ya podemos volver. Dudo que me aparezca un bicho ya por aquí. Así que no le tengo miedo a las esquinas. Respeto, pero no miedo. Bien. Bien. Vale, entonces ahora sí subimos arriba. Podemos pillar la ametralladora. Y a lo mejor hay un fusible también en el armario. Y podemos llevárnoslo. Hostia, pero espérate, que hueco del inventario estoy jodido, ¿eh? Porque claro, la ametralladora creo que ocupa dos, ¿no? Subfusil ese. Si encuentro un fusible, también ocupa. La fuerte, hombre. Que aquí venimos a jugar. Hostia, esto es una persona, loco. No me había fijado. Nice. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa puta música? Cago en la... Menos mal que tenemos la música también, ¿eh? Oh, vale. Dime. Bueno, pues le di prioridad a la vida. Me llevo la bomba. Supongo que el fusible que vamos a usar será el... Pero es que no se puede, tío. Necesito yo un fusible. El fusible es, pero es que no me deja... O sea, si me dejara hacer lo que yo estoy pensando, vale. Vale, bajamos aquí. Y voy a ir primero con la pipa porque tengo la munición fuerte. Vale, ¿ves? Mira, ponemos el cable. Bien. Después podemos coger el fusible de abajo. Y venir por aquí, subir y ponerlo. El problema es que como no nos deja subir... ¿Por dónde subo? Porque se me cierra la puerta. ¿Por allí puedo subir ahora? No, no, esto es... A ver, voy a bajar. A ver, bajar. Cuidado que por aquí había un bicho, ¿eh? Recuerda. Uno nada más. Me cago en mi...
Tenemos que matarlos. Boom. Headshot. Ok. Espérate, me voy a acercar aquí a ver si ahora me sale subir. Sí, ahora sí me sale subir. Bien, coño. Pero había un bicho grande, tío. Lo vimos hace tiempo. Oh, yo qué sé, se habrá ido, tío. Perfecto, perfecto. Pues ahora subimos al ascensor. Ponemos el fusible y nos vamos a salvar al pesado de Ethan, que la madre que lo parió. No se podía ver. ¿Para qué se deja capturar? Que es que mabu. Y por aquí vamos a ir terminando en el próximo vídeo. Con suerte, si no ocurre nada más, podemos salvar a Ethan. Ese mismo que llevamos manejándolo, ese mismo que corre como un niño de 5 años. No te olvides de darle a like si te ha gustado. Y nada, campeones, hasta la próxima. Adiós.